Este ya es el tercer año acá en Francia, cuarto en Europa, seguido. Así que muy contento porque también renové un año más acá en el club. Así que espero ascender. La ciudad se llama Nevers. Es una ciudad chiquita, 45.000 habitantes. Ahora se está comenzando a respirar un poco más rugby. El rugby acá en la ciudad no era tan popular. Es una ciudad muy cerca de París, a 200 kilómetros. El rugby es más popular en el sur de Francia. Y bueno, acá estamos más o menos en el centro. Pero bueno, con todo este boom de que el club anda muy bien, que el estadio es un estadio nuevo, tenemos un buen equipo, entonces está toda la ciudad enloquecida con el equipo. Pero no es una ciudad de tradición de rugby. La ciudad de tradición de rugby es una ciudad que queda acá a 100 kilómetros, 150 kilómetros, que se llama Dijon, que es como el derby nuestro, el clásico. El equipo de Nevers estaba hace 4 o 5 años, estaba jugando como la quinta categoría acá de Francia, y ahora estamos jugando la tercera para subir a segunda, así que bastante ha hecho. ¿Con qué jugadores cuenta el equipo? Digo, ¿sos vos el único argentino? Si hay más argentinos de otros países, ¿cómo está armado más o menos? No, y somos bastante extranjeros. Argentinos somos tres jugadores y un entrenador de forwards. El entrenador de forwards es Julio García del Tala. Un número 9, Matías Biaso, de Mendoza, que Mati está ya hace como 10 años acá en Francia jugando muchísimo tiempo. Y Mariano Vitale, un chico de Olavarría que juega de 6-7. Y después hay dos, tres fillanos. Samoano, neozelandeses, sudafricanos, hay varios también, hay como cuatro. No, la verdad que somos un equipo con bastantes extranjeros, australianos, de todo, es un mix de todo. Acá te encontrás con equipos así, con bastantes jugadores extranjeros, así que estamos bien, estamos No, bien. no, el objetivo principal era el ascenso, ya desde comienzo de año, porque se armó un equipo bastante bueno con jugadores que vinieron de Top 14, de Pro D2. Así que tenemos la verdad que tenemos un muy buen plantel con jugadores que el año pasado han jugado Top 14. Y bueno, la idea principal era subir. Y bueno, ahora clasificamos. Y es un campeonato largo, porque es un campeonato largo que primero es ida y vuelta, son cuatro grupos de 10, y después comienzan los octavos de final, ida y vuelta también, así que es bastante largo, es bastante. Ahora es como que comienza un nuevo campeonato con la elite del Rugby Federal 1, y bueno, es acá a matar o morir, ¿eh? Decías que ya te renovaron un año, estás hace 3 años en ese equipo, digo, ya sos como parte de la casa, ¿no? Del plantel, del club. Sí, la verdad que me siento muy bien acá en Nevers. Hay un buen grupo humano, con los entrenadores también hay buena onda, con todos. Y la verdad que es muy lindo también, una estructura profesional muy, 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 muy bien armada. La verdad que en ese sentido acá estar es muy cómodo. Mi familia acá está muy bien también, mi mujer, mis hijos, todo. Así que la verdad que bastante, bastante cómodo. También te lo hace más fácil que haya tres argentinos más. Eso te hace más llevadero el día a día. ¿Cómo es el tema de la familia? Digo, vos jugás, vos tenés tu vida armada, todo. ¿Cómo es el tema con los chicos y con Laura, digo, tu señora? No, y la verdad que Laura es una genia. Laura se encarga de todo acá de la casa. Nos cuida a todos, a los tres, porque a mí también. Y ella es la jefa acá de la casa, maneja todo, lleva a los chicos al jardín, hace todo para que yo solamente me preocupe del rugby. Y bueno, yo creo que siempre, siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Cada familia también es un equipo y ella es la que me hace ser mucho más profesional de lo que puedo llegar a hacer, porque me enfoco solamente en el rugby
y ella se encarga acá de todo. La verdad que sin ella no sé si seguiría acá en el rugby profesional, ¿eh? ¿Sos de seguir el rugby acá de Formosa, desde allá? Sí, siempre estoy con tu página, con Formosa Deportiva, con las páginas de Corrientes también y bueno, contacto con mis amigos que tengo muchísimos, así que no, siempre estoy al tanto de todo, estoy al tanto de todo, hasta de los entrenamientos, así que sí, siempre estoy muy muy adentro. En algún momento me habías dicho tiempo atrás que tu idea en algún momento era volver justamente a Formosa y volcar todo en tu club en Aguará. ¿Ves lejano, cercano eso? Y mira, siempre la idea de volver está todo el tiempo, pero bueno, ahora este año vamos a estirar un año más, pero siempre cuando vuelva voy a volver al club, primero voy a jugar, obvio, si no estoy tan viejo, y después siempre quiero enseñarle a los chicos también todo lo que yo he aprendido durante varios años. Día de la semana está llegando. ¿Ya pensaste con quién pasarlo? Viernes Z. Todo un complejo a pura fiesta. Cuclos, barroco y Z Central. Noches únicas, noches mágicas. Viernes desde las 0:30 horas. Zetizate. Jugás 80 minutos de rugby. Te quedan 22 horas 40 minutos para tu tiempo libre. Lucite dentro y fuera de la cancha. Cuga Leisure Wear. Tomasetti Racing, único representante en Argentina de los chasis Fernando Alonso y OTK, distribuidor y promotor de Rotax Max Challenger Argentina. Búscanos en Facebook o Twitter. Di Martino Construcciones, obras privadas, adherido a la Cámara Argentina de la Construcción. Queremos ser parte de tu futuro, queremos construirlo junto a vos. Estudio Jurídico, Dr. Lorenzo Fernández Bedoya, del Dr. Alfredo Fernández Bedoya, Dr. Gastón Fernández Bedoya y Asociados. Godoy Express, tu encomienda más segura.
Retiro, Rosario, Reconquista, Villa Ocampo, Santa Fe, Resistencia, Formosa. Y ahora también, con Godoy Express, podés hacer envíos a Asunción, Paraguay. Godoy Express. El mejor día de la semana está llegando. ¿Ya pensaste con quién pasarlo? Viernes Z. Todo un complejo a pura fiesta. Cuclos, barroco y Z Central. Noches únicas, noches mágicas. Viernes desde las 0:30 horas. Zetizate. Nos vamos al lote 68, vamos a continuar viviendo esta quinta fecha del torneo de la Unión de Rugby de Formosa. Allí el local Compi, que recibía en el primer tiempo, estaba justamente teniendo la visita del Club Zorro, del Club Aguará, que no quiere perderle pisada, casi pesca en la punta del torneo. Iba a empezar ganando la visita, lo iba a hacer con este lindo try por parte de Luis Jure, que atento estaba allí mirando la jugada, la sacaban y de esta manera 5 puntos para Aguará cuando se jugaban 10 minutos. Ya en el minuto 18, line para el Zorro. A las alturas allí para Franco López, de lo mejor que tuvo este partido, el juvenil jugador de Aguará, la verdad. Muy buen juego disputado en la tarde del lote 68. Empujaban los gordos, así van a estar entrando al ingol ajeno. Fernando Angelillo en esta oportunidad, minuto 18, le daba el segundo try a Aguará, 10 puntos. No fue una buena tarde para los pateadores del Zorro. Sí, a la hora de marcar try, de hecho, iban a estar consiguiendo punto bonus por esta vía. Llegaba el descuento por parte de Compi. Se estaban jugando ya 26 minutos. Entraba ya en las 22 el equipo que viste de negro, amarillo y rojo, y allí iban a empezar a empujar los gordos hasta llegar al ansiado try. 26 minutos, Kevin Rojas le iba a estar dando el descuento. El partido se iba a poner 10-5 para Aguará. Orlando Burgos con su patada iba a decir que 2 puntos más deben anotar a este equipo. Y el tanteador estaba 10-7 ahora. 34 minutos, todavía no se terminaba el primer tiempo. Julián Kipperman iba a marcar el tercer try para Aguará. No podían allí los gordos. La abre Ramiro Micieli y de esta manera iba a estar entrando para marcar el tercer try de Aguará Kipperman. El partido en el primer tiempo se iba a estar terminando 15-7 para la visita, que de esta manera se quedaba con la victoria parcial y además a tan solo un try de poder llevarse el punto bonus. Salía por parte de Compi en el complemento, debía ir a buscar el partido el elenco del lote 68, que hasta aquí no ha logrado victoria alguna en lo que va de la competencia. A los 20 minutos Aguará ya tenía la victoria parcial, quería el punto bonus, lo iba a estar logrando con este lindo try de Franco López, el mejor jugador del partido sin lugar a dudas. Anotaba el juvenil, el hermano de Rama López, conversión no aprovechada por Marcelo Maldonado y de esta manera el partido va a estar 20-7, Aguará empezaba a asegurarse la victoria, Aguará ya tenía prácticamente los 5 puntos, pero de todas maneras con este lindo try por parte de Augusto Yul iba a terminar por cerrar la cuestión. 34 minutos y así el juego se iba a estar cerrando 27-7 para Aguará, se llevaba los 5 puntos y mantiene allí muy de cerca el puntero del campeonato, que es Casi Pesca. Jugamos bien, la cancha estaba muy fea, pero pudimos lograr el objetivo, que era ganar. ¿El punto alto de que hoy se llevaba a Aguará el triunfo? Y sí, la verdad que esto nos beneficia. Ganamos el Colorado ahora acá y creo que estamos por quedar, o sea, casi primero, o sea, estamos.
Así que, ¿qué cosas hicieron bien hoy tarde para llevárselo el triunfo? Y el line, estuvimos muy bien, ganamos todos los line. En los scrum mejoramos bastante, fueron muy buenos los scrum. Y creo que la línea también fue buena, pero nada más que la cancha no nos beneficiaba un poco. Contame el try que metiste en tu tarde, ¿cómo fue? Y no, y la verdad que fue, o sea, gracias a mi compañero, que ellos pusieron mucho esfuerzo también, que logramos ganar la pelota y bueno, me levanté y hicimos el try. Bueno, gracias a eso y más sumado al partido que jugaste, la gente en la producción entre 2H te ha elegido como el jugador del partido y la gente también de Z también te obsequia este para que pueda disfrutar de este premio. Bueno, la verdad es muchísimas gracias a usted y muchas gracias a mi compañero que logramos tener este triunfo importante. La verdad que fue muy bueno y gracias a nuestros compañeros jugamos muy unidos, a pesar de que la cancha no se prestaba para jugar, por mucho barro, agua, pero muy lindo partido, la verdad que sí. ¿Qué cosas hicieron bien esta tarde para llevarse el triunfo de acá? Y mejoramos mucho el tema del scrum, line y la línea que se posicionó muy bien. ¿Cómo te viste en el try que metiste, echando rivales por todos lados? Y la verdad que me vi bien, después de volver a unas lesiones que hace dos partidos no venía jugando, volví contra Cune y ahora este partido entré de segundo tiempo por esa lesión, pero muy bien. ¿Qué vemos en el horizonte de Aguará de aquí en adelante? Y victorias. No, lamentablemente, discutían mucho, o sea, no le dejaban hablar al capitán y se peleaban entre ellos nomás. ¿Qué cosa no hicieron esta tarde? Lo que entrenaron la semana, lamentablemente no salió hoy. Y no completaron jugadores, ¿cómo? Lástimamente no se pudo jugar a todas las categorías inferiores. O sea, se le completaron con las categorías bajas, los jugadores, la primera. ¿Qué cosa tienen que mejorar de cara al próximo partido? Y dedicar a jugar manos, ¿no? Jugar a un equipo bien entrenado. Lamentablemente tenemos cuántos bajones que estamos pasando, pero bueno, la estamos remando. Y bueno, tratar de llevar adelante lo que es el rugby. ¿A qué se debe este bajón que me estás contando? Ah, por cosas que pasaron, pero bueno. Nada más llevar adelante este deporte, nada más. No salir del tema de deporte y solamente hacer el deporte de lo que nos gusta, justamente los chicos también. No queremos dar mala cara a nuestro semillero. Bueno, eso nada más. En lo que tiene que ver con el deporte, con el rugby dentro de la cancha, ¿qué cosas tienen que mejorar de cara a la próxima fecha? Sí, la verdad es que sí tenemos que mejorar mucho sobre lo que es tres cuartos. Ese es lo que nos está faltando porque se nos fueron unos cuantos chicos, que era lo del año pasado. Y bueno, ahora estamos con chicos menores y que estamos un poco chicos también. Y estamos remando, como te dije. Recién sobre el final del partido se juntaron ambos equipos. Contame qué se debió, por qué hicieron esa movida. Más que nada porque agradecer a los chicos venir en nuestra humilde cancha y reconocer que ellos buscan el deporte nada más y nada, como agradecimiento a la Semana del Aborigen y eso nada más. Se buscó la integridad deportiva y eso es lo que vemos nosotros, la integración. Esta sección es auspiciada por... Mi primer recuerdo... cuando Idoya me sacó fuera de la cancha. ¿Cómo fue eso? Yo corté cuando tiraron un line. Yo agarré la pelota y corté la línea y bueno, y me salió él y me sacó fuera. El primer partido fue contra Origen y me acuerdo de ese día que entré a la cancha con todas las ganas de jugar y le vi a Fidel 2 metros de alto, 3 metros de espalda. Me dije no, me voy a mi casa. Y no, la verdad escucho música y es para motivarme. Leguizamón, Juan Manuel Leguizamón. No, y íbamos con mi hermano nomás en la moto. Santiago Gramajo, que ahora es jugador del GER. Y bueno, él me marcó mucho. ¿Estudiar? No, la verdad, ninguno.
fue en la M14 contra Kurne, que yo me levanté de un scrum, estaba jugando de octavo, me levanté de un scrum y le hice sentar al fullback. Humildad, respeto y mucha disciplina. Los 14. Y Santiago León, porque pisa muy bien el hijo. Pisa bien y bueno. Y Nicolás Campos está mejorando mucho. Ahora choca bien y todo. Y es difícil bajarle ahora. Federico Cabral, de octavo de Casa y Pesca. Me sorprendió porque juega muy bien y es una bestia, la verdad. Y como todo jugador de rugby quiere, ser un Puma. Y la verdad que ese es mi sueño y voy a pelear para llegar. Esta sección fue auspiciada por Tomasetti Racing, único representante en Argentina de los chasis Fernando Alonso y OTK, distribuidor y promotor de Rotax Max Challenger Argentina. Búscanos en Facebook o Twitter. Di Martino Construcciones, obras privadas, adherido a la Cámara Argentina de la Construcción. Queremos ser parte de tu futuro, queremos construirlo junto a vos. Jugás 80 minutos de rugby, te quedan 22 horas 40 minutos para tu tiempo libre. Lucite dentro y fuera de la cancha. Cuga Leisure Wear. Estudio Jurídico, Dr. Lorenzo Fernández Bedoya, del Dr. Alfredo Fernández Bedoya, Dr. Gastón Fernández Bedoya y Asociados. El mejor día de la semana está llegando. ¿Ya pensaste con quién pasarlo? Viernes Z. Todo un complejo a pura fiesta. Cuclos, Barroco y Z Central. Noches únicas, noches mágicas. Viernes desde las 0:30 horas. Zetizate. Estamos en la localidad del Colorado, allí por esta quinta fecha del torneo formoseño. Casi Pesca debía visitar a Bermejo, equipo que había logrado hasta el momento una victoria, recibía entonces al puntero del campeonato. Iba a empezar ganando el elenco de Pablo López Pereira y lo iba a hacer con este penal a los 4 minutos de empezado el partido. Carlos Quintana ponía el 3-0 parcial, pero aquí iba a empezar a nacer el try de Casi Pesca. El primero de la tarde para los dirigidos por Héctor Piqui Sánchez, iba a ser Oscar Lescano, quien se escapaba allí, no podían pararlo, apoyaba la guinda y de esta manera daba vuelta parcialmente el resultado. Casi Pesca ganaba 5-3. Tan solo 4 minutos más tarde, linda jugada aquí por parte de Joaquín Rolón, engaña a uno, pasa a otro, patadita al fondo, no puede agarrar el de Casi Pesca, tampoco lo puede encerrar, y así de esta manera iba a anotar el primer try de la tarde también Bermejo. Iban a ser 5 puntos para este equipo, pasaba a ganar nuevamente. Ahora lo hacía 8-5 y así con este marcador se iba a estar cerrando el primer tiempo. La verdad, el que acabamos de ver, uno de los tries más lindos de la jornada. 8-5, cerraba el partido, el primer tiempo, el árbitro José Acosta, y ya en el complemento, nuevamente en los primeros minutos se iban a estar dando los puntos. A los 8, penal a favor de Bermejo, y de esta manera iba a aprovechar el equipo del Colorado con una pintoresca camiseta que ha estrenado durante esta temporada. Iba a aprovechar, decíamos, el equipo que dirige Pablo López Pereira, y así de esta manera iba a estar extendiendo esta ventaja parcial. Ahora sí iba a ser 11-5 con el penal de Pítaro. 8 minutos todavía, quedaba mucho por jugar. Sin embargo, durante todo ese tiempo Casi Pesca no pudo quebrar nuevamente el gol ajeno. Hasta los 35 minutos, era scrum para Bermejo, se lo robaba Casi Pesca, empujaban sus gordos y Carlos Oeg iba a marcar un try más. De esta manera, con conversión debajo de la H por parte de Ariel Gavilán, Casi Pesca se iba a estar trayendo una victoria para Capital por 12-11, ya casi en el final del partido. De esta manera también iba a mantener el invicto y la punta del campeonato. A la gente
corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina. Bueno, Carlos Augusto Oej, me imagino cansado por un gran partido, ¿no? ¿Cómo viste este partido? Sí, cansado, cansadísimo. Y lo vi muy difícil desde el primer tiempo. El tema es que, no sé, puede ser por el tema del viaje. Llegamos del viaje, bajamos del auto y ya entramos en calor y tuvimos que entrar a jugar y todo con las piernas duras, capaz. Capaz que por eso nos costó un poquito. Lo negativo del primer tiempo y lo positivo del segundo tiempo. Y lo negativo, el tema ese, que siempre nos tiene que pegar una cachetada para que reaccionemos y eso es lo malo. Y lo bueno que, bueno, después con los cambios, le metimos ficha, le metimos ganas y pudimos remontar un poquito, pero igual nos vamos con un sabor amargo porque sabemos que estamos para más nosotros. Bueno, y ahora se viene San Cipriano, súper clásico y bueno, vamos a estar ahí preparándonos para estar a la altura de las consecuencias. Bueno, Augusto, la gente de Entre Baches te hace la entrega del mejor jugador del encuentro, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias y esto lo vamos a estar compartiendo con los compañeros que también metieron ficha en el partido. Sí, bastante cansado por el tema de la cancha, con la lluvia estuvo muy pesada, digamos, bastante. Y lo veo bien al equipo, encaminado para la gran final que todos queremos. ¿Y lo positivo y lo negativo que hizo el equipo hoy? Y lo positivo sería la victoria para seguir. Lo negativo el tema del compromiso, porque algunos no vinieron y eso, ¿no? La verdad que fue un partido bastante parejo este. Y bueno, vamos mejorando. El primer tiempo fue nuestro y el segundo tuvimos uno lesionado y nos quedó el tema de la primera. Y cambiamos nuestro forward y perdíamos el scrum. Y bueno, y así se dio. Lastimosamente fue por un solo tanto y... Me imagino con bronca justamente por perder tan poquito, ¿no? Sí, la verdad que no pudimos tenerla en los últimos 20 minutos que nos hicieron los cambios eso y no lo pudimos tener. Ahí perdimos. Estoy bastante contento con la carrera rugbyística que hice y que sigo haciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Era lo pensado cuando te fuiste de Formosa o también fue algo que se dio en su momento en Córdoba por diferentes circunstancias? No, se fue dando, todo se fue dando. A Córdoba fui a estudiar, entre comillas, y bueno, todo se fue dando. Primero comenzó con la primera del Tala, después con el seleccionado de Córdoba y bueno, jugar en un seleccionado de una provincia grande te lleva a la vidriera nacional y bueno, y así se fueron dando las cosas paso por paso y la verdad que si me pongo a repasar todo, que nada, es algo increíble que nunca en mi vida lo pensé ni tampoco lo planeé. A ver, si te pido que recuerdes un momento de cada uno de esos pasos. Y en Formosa, la verdad, mis comienzos con mis tíos en el Casipesca, la verdad que fueron los años más lindos de mi infancia cuando comencé a jugar al rugby. Y después, bueno, ya adolescente cuando pasé por Aguará, que salimos campeones, menor 16, menor 17... Jugué en primera con 17 años y eso también es un orgullo para mí, siendo tan chico, haber jugado en primera. Y después en el Tala, los campeonatos, el año 2004, 10 años atrás, la verdad que fue un año muy lindo. Nos divertíamos mucho con todos mis amigos, salíamos campeones, teníamos un equipo tremendo. Y del seleccionado de Córdoba... la verdad que puedo rescatar, fueron muchos años también, casi 8, 9 años en seleccionado de Córdoba, pero creo que rescato el campeonato del 2009, que Córdoba no salía campeón hace 12 años, 13 años más o menos, y salimos campeones, la verdad que rescato eso, y de los seleccionados nacionales, lo más grande, que fue jugar en los Pumas, eso es algo que no se puede
no se puede explicar. No se puede explicar porque es algo único y eso es lo que más rescato de todos los seleccionados nacionales, que pasé por todos, pero lo mejor que me pudo haber pasado fue jugar en Puma, que es lo más grande que hay. Y de rugby profesional, y varios equipos, pero la verdad que en el que me siento más cómodo es en el que estoy ahora. Te meto un ratito más en ese paso que tuviste por los Pumas, ¿no? ¿Te tocó por ahí pensar o se te vino a la cabeza decir, pucha, estoy al lado con tal jugador o estoy tomando una cerveza o estoy tomando una gaseosa, lo que sea, con tal persona, algo que por ahí ni te imaginabas? Y sí, por ahí esas cosas te pasan al principio, cuando uno recién comienza, y después es como que se va haciendo natural y uno no lo disfruta tanto en el momento como ni tampoco se pone a pensar en eso, sino que de esas cosas me doy cuenta ahora que ya no estoy, entonces esas cosas que vos decís, sí, ahora me doy cuenta de que la verdad que compartí equipo con jugadores grosísimos de Argentina que son históricos, que van a quedar en la historia, y eso me llena de orgullo. Pero como te digo, en el momento uno nunca se da cuenta porque lo siente como natural, pero una vez que no está, lo valora mucho más, y la verdad que sí, que si me pongo a pensar con los jugadores que he compartido, es algo increíble, ¿no? Hubo una especie, si los hay, ¿no?, como se da habitualmente en los clubes, de bienvenida, de bautismo, como se dice, ¿hay también eso en un nivel así alto, digamos? ¿En los Pumas? Sí, para con vos, sí. ¿O algo así? Sí, sí, en los Pumas hay mucho bautismo, pero es un bautismo que dura 21, 22 días, ¿eh? Ah, bueno. No es un solo día, entonces... ¿Y qué pasa? Ser nuevo es bastante jodido en una gira. ¿Qué pasa? ¿Alguna de las cosas que se puedan contar que pasen en esos 21 o 22 días? No, bueno, qué sé yo, te hacen cantar en el colectivo, te hacen contar chistes delante de todo el mundo, tenés que hacer reír al Pato Albacete o al Gordo Celso, que no se ríen de nada, y bueno, por ejemplo, yo soy malísimo cortando chistes, imagínate, nadie se reía, entonces te cagan a palos, y bueno, y cosas así. Después, el día del partido, bueno, el día cuando debutás, te pelan, cosas que se hacen en casi todos los clubes también, te pelan, pero todo con buena onda, nada con mala onda, siempre respetándolo a uno, pero bueno, te hacen sentir que sos nuevo y sos como... Son como el empleado también, ¿no? Vení, tráeme esto, llévame esto, che, me olvidé el botín en la habitación, me lo voy a buscar, y bueno, y esas cosas, y hay que hacerlo. Bien. Horacio, bueno, lo mejor para vos ahora, para lo que se viene, para los octavos de final ahí en Francia, y ojalá te tengamos pronto, ¿no? Por acá, por Formosa. Bueno, muchas gracias, Pipa, te mando un abrazo grande, y te mando un abrazo grande a todo el rugby de Formosa, que espero que este año le vaya muy bien a los equipos, tanto en el regional como en el torneo local, y bueno, que encuentren un punto de equilibrio para el seleccionado de Formosa, que la verdad que este año sé que estuvieron muy flojos todos los equipos, y se tienen que poner de acuerdo para que toda la provincia salga adelante, y que hay que luchar todos juntos y tirar todo para el mismo lado, porque si cada uno tira para su lado, no vamos a llegar a ningún lado. Esto es simple. Así que pónganse de acuerdo que somos pocos y tenemos que unirnos y tirar todos para el mismo lado para dejar a la provincia con una buena imagen, cosa que este año creo que no se hizo. Uh-huh. Te vamos a ver jugar acá, ¿no? En algún momento. Sí, yo espero. Espero no estar tan viejo, espero que sí, ¿eh? Creo que sí. Dale. El Club Caza y Pesca transmite a sus jugadores infantiles, juveniles y mayores el verdadero espíritu del rugby e inculca diariamente los valores que lo sustentan: el respeto, compromiso y solidaridad. Y lo más importante, el valor de la amistad. We'll be right back.
El mejor día de la semana está llegando. ¿Ya pensaste con quién pasarlo? Viernes Z. Todo un complejo a pura fiesta. Cuclos, Barroco y Z Central. Noches únicas, noches mágicas. Viernes desde las 0:30 horas. Zetizate. Jugás 80 minutos de rugby. Te quedan 22 horas 40 minutos para tu tiempo libre. Lucite dentro y fuera de la cancha. Kuga Leisure Wear. El mejor día de la semana está llegando. ¿Ya pensaste con quién pasarlo? Viernes Z. Todo un complejo a pura fiesta. Cuclos, Barroco y Z Central. Noches únicas, noches mágicas. Viernes desde las 0:30 horas. Zetizate. Por cómo se dieron las acciones de este juego y lo cambiante que fue, se puede decir que fue uno de los mejores de la fecha, de esta quinta jornada del torneo de la Unión de Rugby de Formosa. El equipo de Aborigen, la fundación allí en el barrio Nueva Formosa, estaba recibiendo a San Cipriano y empezaban ganando los del Loco Rossi, como a este señor le gusta, con los forward empujando y entrando al lingol ajeno. Lo iba a hacer entonces el equipo local, el encargado de anotar el primer try de la tarde, 13 minutos, Miguel Sosa, la conversión efectiva por parte de Ariel Silvestre, y así Aborigen estaba ganando 7-0. 20 minutos, penal para Aborigen, penal para Silvestre, 10-0, y se iba a estar cerrando este primer tiempo. Reaccionaba el equipo rival en el complemento, lo iba a hacer a partir de los 2 minutos Mauro Rajoy. Aquí empezaban a hacer la jugada, el Pilar Santo iba a ser el encargado de anotar el try para su equipo, y así de esta manera se iba a estar descontando la diferencia en el marcador. Buscá afuera, le decían, así acaso el Pilar, así acaso Rajoy. 2 minutos, try para San Cipriano. 10-5 iba a estar el partido. Y a los 8 minutos allí, casi de manera inmediata, cuando todavía estaban los festejos por parte de San Cipriano, Fernando Godoy, jugador de lo más regular que tiene la competencia, siempre siendo uno de los protagonistas partido a partido, a marcar el segundo try para San Cipriano, que de esta manera empataba el juego. La cosa estaba 10-10. A los 24 minutos, penal para Aborigen. Diego González desde muy lejos, tremenda patada. Decía que ahora la fundación ganaba 13-10. Y a los 37 minutos, pegaba nuevamente con un try San Cipriano. Mariano Andrado ahora no podían allí en ese sector de la cancha, entonces iban a abrir totalmente hasta el otro lado, y así Andrade, allí vemos con la camiseta número 13, apoyaba el tercer try para San Cipriano. 37 minutos, el juego 15-13 para San Cipriano. Uno decía victoria para el elenco santo, sin embargo, ya pasado el minuto 40, penal para la Fundación Aborigen, porque no habían dado los 10 metros correspondientes el equipo de San Cipriano. El árbitro Saturnino Martín dice que hay penal entonces para la Fundación, pero 10 metros más adelante, y ahora Diego González, que tiene un cañón en las piernas, iba a marcar 3 puntos más para su elenco, y así iba a estar ganando Aborigen, primera victoria de la temporada, 16-15. Recordemos, la fecha anterior había perdido por el mismo resultado ante Chajá, y ahora le tocó ganar. Primera victoria de la Fundación. Empezamos a hacer bien las cosas el primer tiempo, hubo una desconcentración a mediados del primer tiempo y la verdad que teníamos que jugar mejor de manos, y bueno, no tuvo un buen día nuestra apertura también, y la verdad que fue muy duro en el scrum, son muy duros, y la verdad que nos faltó un poquito en la parte de los forward también. ¿Qué fue lo positivo que viste del equipo a pesar de la derrota? Y lo positivo que empezamos bien, arrancamos bien, empezamos a hacer lo que entrenamos durante la semana con el profe Nico y con el gordo Luqui. Y después, bueno, se fueron desconcentrando los chicos
Y la verdad que bueno, se nos fue un partido en el último minuto que lo, cuando más te duele en el último minuto perderlo. Bueno, Mauro, la gente de Entre 2H y la gente de Z te ha elegido mejor jugador del encuentro. Así que te hacemos entrega de un recordatorio y la gente de Z te hace una invitación especial. La verdad, muchas gracias. También agradezco al Entre 2H, ustedes, que la verdad lo seguimos. Hay mucha gente que lo sigue, gente amiga, gente, parientes del interior, de en todos lados, nos ven. Y la verdad que gracias a ustedes por esta posibilidad al rugby formoseño para que crezca. En el primer tiempo vimos un buen arranque, pero con alguna... imperfecciones de parte de la apertura, que hoy no tuvo un buen día, digamos, pero igual hay que entenderlo porque todos tenemos días malos y días buenos, entonces, y también y nos faltó un poco a cada uno también dar un poco más, porque vinimos muy, muy confiados al encuentro, vinimos con la mente a ganar ya, y eso creo que nos jugó en contra hoy. En el primer tiempo más que nada se notó la desconcentración del equipo y en el segundo arrancaron con un try temprano. Sí, ahí se notó más que vinimos desconcentrados y que nos faltó más y teníamos que meternos más en el partido, y ahí en el segundo tiempo ya se vio que ya estábamos fuera del partido y ya no pudimos volver y nos hizo el partido y fue duro también. Sí, la verdad es que se nos escapó ahí en lo último y... Ahí, creo de que hicimos bien las cosas, pero ahí se nos escapó siempre por una u otra cosa. Muchos le culpan la apertura, pero yo pienso que es del equipo, es de todo, y vamos a arrancar el lunes con todo, y ahí creo que el sábado tenemos ahí un encuentro ahí en el Colorado y ahí vamos a tener que revertir la situación a full. Sí, o sea. Y también los penales que cometieron al final, ¿no? Les llevó a que Aborigen convierta más que nada el último penal que se llevó el triunfo. Sí, la verdad es que por ahí... En el último minuto estábamos todos cansados y ahí ya todo penal, adelantado, pero ya es por el cansancio y ya por las ansias de nadie que termine, pues ahí eso nos jugó una mala pasada y fue un penal, y ellos tienen un buen pateador y bueno, y nos facturó y nos cocinó el partido. El equipo tiene un partido duro, nosotros primer tiempo nos reordenamos, segundo nos dormimos, pero bueno, con las tres salidas de los lesionados que tuvimos, supimos remendar ese equipo, pero ganamos por suerte. Se quedó los puntos en casa y bueno, duro equipo San Cipriano. Se sufrió un poquito, ¿no? Al final, ¿qué fue lo positivo que hizo Aborigen? Se sufrió en todo. Ellos son bastante duros, manejan bien la pelota. Nosotros nos sufrimos aprovechar los penales que tuvimos, pero bueno, la última se nos dio y bueno, tuvimos esta patada que por suerte entró y quedó, como te dije, mérito del equipo, del club, de cada uno de los padres de los jugadores. Y bueno, San Cipriano tiene un lindo equipo. Estoy tratando de disfrutar este triunfo, bro, que quedó en casa con mis compañeros. Y saludo a mi hija que está mirando. Repasamos ahora los resultados que arrojó esta quinta fecha del torneo de la Unión de Rugby de Formosa. En la cancha de la Fundación Aborigen, el dueño de casa le ganó 16-15 a San Cipriano. Primera victoria para Aborigen en la temporada. Bermejo perdió como local en el Colorado 12-11 ante Casipesca, y Compí cayó en su cancha del lote 68 7-27 ante Aguara Libre. Quedó Chajá. Las posiciones: se mantiene al tope de la tabla Casipesca con 22 puntos, es el único invicto de la competencia. Aguará 19 puntos, San Cipriano tiene 12, Bermejo y Aborigen tiene 5 puntos cada uno. Recordemos, está pendiente el juego de la primera fecha entre ambos elencos. Chajá tiene 4 y cierra la tabla con Pi sin puntos. En cuanto a la próxima jornada, la número 6, a confirmar, el partido entre Aguará y Aborigen se podría estar jugando este sábado o bien la próxima semana en horario nocturno. El día sábado 16-15 horas, sí, ya está confirmado Bermejo San Cipriano en el Colorado, Chajá con Pi en la cancha del Plumífero, libre va a quedar Casipesca. Los goleadores: Lucas Vilonis de Casipesca con 28 puntos, Julio Maciel de Chajá 23 puntos, Javier 10 y Mario Bravo, ambos de Aguará, 20 puntos cada uno, Jorge Centurión 18 puntos, Fernando Godoy y Mariano Andrada de San Cipriano 15 puntos cada uno, Mauro Camacho de Compí 13 puntos, Guillermo Silvestre de Aborigen y Juan Martín Barreneche de Aguará
11 puntos cada uno. Hasta aquí el tryman de la competencia es Mario Bravo de Aguará con 4 try. Continuamos repasando lo que va a suceder el próximo fin de semana. Esto es por el Cross Border semifinales. A Aguará le toca jugar en Corrientes ante Tarahui a partir de las 16:15 horas del día sábado. En cuanto a las inferiores y las categorías infantiles de nuestro rugby, el sábado a partir de las 9 de la mañana habrá un encuentro de rugby infantil en la cancha de Chajá, también en ese mismo horario y mismo día un reducido en la categoría M14. 15 horas del sábado en la cancha de Casipesca, reducido en la categoría M19, y el día domingo a partir de las 15 horas en la cancha de Aguará, reducido categorías M15 y M17. El equipo ideal de la semana, el equipo de Entre 2H, formó con Fernando Angelillo de Aguará, José Valerio de Aborigen. Estuvo difícil la cosa, muy buenos jugadores en el mismo puesto esta semana. Mauro Rajoy de San Cipriano, Víctor Naudi de Bermejo del Colorado, camiseta número 4 para él. Oscar Lescano de Casipesca, la 5. Edgar Smith del Colorado también, la camiseta número 6. El 7 para Franco López, un partidazo entre Aguará y Compí. José Godoy, octavo de San Cipriano. El número 9, el medio scrum, Carlos Quintana de Bermejo. Luis Jure de Aguará, nuestra apertura, con la camiseta número 11. Ariel Silvestre de Aborigen, Diego González también de Aborigen, uno de nuestros centros, en este caso con la número 12. La 13 para Roberto Molina del Colorado, Kevin Rojas, jugador de Compí, camiseta número 14, un try para él en la semana. Daniel Cavilán, nuestro fullback, y el director técnico Mariano Martínez de la Fundación Aborigen, que obtuvo su primera victoria en la temporada. Los suplentes: Sergio López de Casipesca, Mariano Andrade de San Cipriano, Marcos Acosta de Casipesca, Nicolás González de Aborigen, David Pérez de San Cipriano, Julián Kipperman de Aguará, Juan Godoy de Bermejo y Facundo Garate de Aguará.